sobre todo en el ámbito del control. La configuración normativa de estas ideas, lo digo ya porque no se trata de ahora hablarlo, que ya me voy, sino hace año y medio presentamos al Congreso de la República, y pido aquí que se vea, un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde desarrollamos con mucho cuidado qué debe entenderse por lógica de participación presupuestal, desarrollando adecuadamente lo que en su día ordenó el Tribunal Constitucional y cómo debe de entenderse una prudente autonomía económica de manejo de nuestros propios fondos. Necesitamos, pues, el apoyo constante de todos los poderes públicos. Y otra tarea interesante que hemos realizado y que a veces se olvida también es lo relativo a la predictibilidad de las decisiones judiciales, que es un imperativo constante. Hemos emitido como presidencia 17 circulares. Se han realizado 7 plenos supremos, 7 plenos nacionales superiores, 3 plenos regionales y 51 plenos distritales. ¿Con qué objetivo? Unificar, dar una solución igualitaria a las decisiones judiciales, que es la labor más importante en materia de justicia, que los jueces tenemos que ser ejemplo de ello. Y por eso que trabajamos plenos y acuerdos plenarios. Esto es una labor constante y lo que nos falta es seguir monitoreando. Los jueces cada vez están adquiriendo lo que se llama la cultura de la jurisprudencia, que no es citar decisiones, sino es asumir la ratio decidendi, ver si el caso lo merece, si es compatible con ella y desarrollarla creativamente cumpliendo sus principios. Eso es lo que debe de ocurrir y se debe de profundizar en los próximos tiempos. Pero también cuando se habla de autonomía económica, lo importante es la de los propios jueces. La realización de la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos constituye una función de importancia trascendental, artículo 139.3 de la Constitución, que aparecen los jueces así como autoridades públicas cuyo estatuto jurídico debe garantizar el principio de independencia en todas sus dimensiones. Por ello es que hemos sido tan enfáticos en la forma de regular el régimen retributivo de los jueces, que se presenta, a mi juicio y según la doctrina uniforme, como un elemento configurador de su independencia económica, lo que impone una especial atención en el tratamiento de esta materia. Nosotros sabemos, pero esto es un tema de diálogo, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial tiene un sistema retributivo objetivo, según las categorías de la carrera judicial, para fijar el ingreso de los jueces. Es obvio que el principio de legalidad demanda su cumplimiento y además ha sido la base de los consensos inicialmente conseguidos. Siempre bajo el respeto de los principios de unidad, equilibrio y gradualidad presupuestal. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Toda perspectiva de cambio no solo debe comprender una línea de diálogo, consenso y participación de un lado entre todos los integrantes de la carrera judicial y los órganos de gobierno con los demás poderes públicos. Diálogo, diálogo y más diálogo, sin imposiciones, sino con una mente abierta y un espíritu noble que busque garantizar y que tenga como primer plano no al juez, sino a los ciudadanos. En armonía con el derecho judicial comparado, es posible pensar en un nuevo modelo, ya no un sistema objetivo de corte categorial, sino en un sistema que permita
superar un modelo rígido e ir hacia un nuevo sistema retributivo que tenga como objetivo central, ya se ha dicho, el esfuerzo, la vertebración efectiva de la carrera judicial, primer paso hacia la independencia objetiva o estructural de los jueces, la asunción de responsabilidades, el incentivo a la formación y a la especialización. Tenemos ya bastante trabajado los temas de medición de desempeño, estándares de carga, y hay una serie de puntos que hay que trabajar. Y si uno quiere moverse en el ámbito de lógicas flexibles de remuneración, lo primero que tiene que hacer es generar una estructura que le dé razón de ser sobre la base de los principios de objetividad y transparencia. Y ello implica reordenar todo el modelo, y un reordenamiento más allá de la ayuda de las tecnologías de la información y de las comunicaciones toma tiempo. Lo que se trata es desde ahora hay que empezar a acometer esta tarea. Finalmente, y dicho esto, que sale del fondo de mi corazón, intentar siempre fortalecer la justicia. La Corte Suprema tomó una decisión en una elección limpia, escogiendo a don Enrique Mendoza Ramírez como nuestro próximo y actual presidente del Poder Judicial. Todos sabemos y reconocemos sus condiciones, sus calidades, su seriedad y su prudencia. Estoy seguro, estamos seguros en la Corte Suprema de Justicia que su labor será efectiva, honrará sus compromisos como siempre lo ha hecho y hará de nuestra institución una corporación cada vez mejor, mejor posicionada, y que la ciudadanía empiece a entender que los jueces trabajamos muchísimo y que la conducta de dos o tres o cuatro o un conjunto de malos jueces no puede mellar la labor de miles de jueces. Señor don Enrique Mendoza Ramírez, le deseo a usted el máximo de los éxitos. Tiene usted la plena colaboración de todos los jueces del Perú y estamos seguros que bajo su liderazgo y su convicción vamos a progresar y vamos a desarrollarnos de la mejor manera posible. Dios lo bendiga, Dios bendiga al Poder Judicial. Muchas gracias. Así entonces el mensaje del hasta hoy presidente del Poder Judicial, César San Martín, dando a conocer los logros alcanzados en su gestión, el periodo 2011-2012, básicamente centrado en cuatro puntos básicos. El primero, el posicionamiento institucional del Poder Judicial, donde dio a conocer que se logró importantes cambios, incluso esto ameritó el reconocimiento a dos premios obtenidos debido a la ejecución y el posicionamiento de este poder del Estado. El segundo fue la descarga judicial, en la que también se basó su gestión, dando a conocer los tiempos se han reducido considerablemente en lo que son los casos y también cómo se han venido llevando los procesos para lograr esa descarga judicial, dando a conocer de que los casos incrementan aproximadamente al 16% del número de casos. Sin embargo, se ha logrado resolver más de este número, más lo que este número representa. Luego, el tercer lineamiento de su gestión ha sido la lucha contra la corrupción, y en el término de su exposición pudimos escuchar que el doctor César San Martín daba a conocer los importantes logros alcanzados y también exhortaba
a la ciudadanía en general que por el comportamiento de 3 o 4 jueces no se puede desprestigiar el trabajo que vienen haciendo más de 1000 jueces a nivel nacional. Y el cuarto punto ha sido la modernización, dando a conocer todos los esfuerzos que se ha venido haciendo para poder tener en red los sistemas de justicia a nivel nacional. Y como indicamos, que él ha mantenido un diálogo fluido con el presidente del Poder Judicial electo, Javier Mendoza Ramírez, para que pueda dar continuidad a esta labor encaminada. En estos momentos cede su espacio como presidente del Poder Judicial al ya flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Javier Mendoza Ramírez. Enrique Javier Mendoza Ramírez, presidente del Poder Judicial para el bienio 2013-2014. Le brindamos un fuerte aplauso. De esta manera entonces, el flamante presidente del Poder Judicial, Enrique Javier Mendoza Ramírez, dará a conocer los lineamientos de su gestión para los años 2013-2014. Escuchemos. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República, don Ollanta Humala Tasso. Señor Víctor Isla Rojas, presidente del Congreso de la República. Señores magistrados titulares de la Corte Suprema, señores expresidentes del Poder Judicial, señor presidente del Tribunal Constitucional, señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señor fiscal de la Nación, señor defensor del pueblo, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor jefe RENIEC, señor Contralor de la República, señores ministros, señores congresistas, señores magistrados del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, magistrados provisionales de la Corte Suprema, señor decano del Colegio de Abogados de Lima, distinguidas autoridades civiles, políticas, militares y policiales. Señoras y señores, mis primeras palabras como presidente del Poder Judicial son de agradecimiento por mi designación. La ejerceré en representación de toda la Corte Suprema de Justicia de la República. Después de una dura campaña electoral interna que nunca ha rebasado los límites del sentido común, podemos afirmar que contamos con la necesaria armonía que siempre debe primar en el máximo órgano de justicia. Señores jueces de la Corte Suprema, asumo el cargo ante la Nación. Emplearé mi experiencia y todas mis facultades para cumplir con esta tarea. Daré continuidad a los esfuerzos de quienes me precedieron en este honor. No puedo desconocer que la institución que represento goza de una mala percepción ciudadana, estigmatizada por el retardo procesal y por casos de corruptelas. Empero, mi paso por la OMA me ha dejado también en claro que la realidad de nuestra justicia es mejor que la imagen que se tiene de ella, que muchas veces se construye a partir de casos emblemáticos y no por la cantidad de procesos que construidos por tantos magistrados honestos que tenemos. Hay un costo institucional, por cierto, 3.032 sanciones impuestas y 77 magistrados destituidos en los últimos 3 años. También es significativo que el 80% de reclamos ha sido por retardo